Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en su canal Proyecto Nible. Mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de Markup, de la cual pues estamos viendo los estilos para nuestro proyecto, ¿verdad? Pues entonces vamos a pasar de manera concreta a lo que es nuestros estilos por parte de CSS, tomando en cuenta que nos quedamos hasta aquí, en la cabecera. Bueno, pues entonces vimos en un video pasado que ya le di los estilos, las reglas generales, que son para que no tuviera ningún tipo de margen, y establezco también el tipo de font family que vamos a estar utilizando, o sea, la fuente. Puede ser un Arial, en dado caso de que no esté el Arial, es Helvética, y si no, pues se va a una sans serif. Después de esto estuvimos utilizando el display block para mostrar lo que es el header. También estuvimos jugando con el H1, el menú, y ahora vamos a lo nuevo, que es la sección. En la sección, ¿qué es lo que estuve utilizando? Estuve utilizando el ClearBot para que ninguna otra etiqueta siguiera a la etiqueta de sección que yo estoy definiendo en su espacio. Le di un ancho del 85% y una altura de 486 píxeles. Reitero, esto les conviene trabajarlo mediante porcentajes, para que al momento de que ustedes realicen la maquetación para pantallas pequeñas, pues se les haga un poco más fácil y no tengan que estar recurriendo tanto a los píxeles, ya que recordemos que los píxeles son medidas ya predefinidas sobre las imágenes o sobre cualquier otra cosa que nosotros estemos instaurando para darles este estilo y estilos y tamaños a cada una de nuestras partes que estamos viendo por parte del código. La siguiente parte que vemos aquí es que ya estuve trabajando en el contenedor y con la imagen. Aquí le di un margin top del 10%, o sea, para que esté un poquito separado de lo que es el contenedor, o sea, que no quede al mero ras. Después de esto va el margin left, eso es para que se fuera un poquito más hacia la izquierda, no estuviera pegado completamente hacia la derecha y quedara centrado. Después de esto le coloqué un ancho de 230 píxeles y un alto de 144 píxeles. Esto es para que la imagen no se mueva tanto, y aquí sí la podemos definir. De hecho, también se puede llegar a trabajar con porcentajes, pero pues como yo lo quise hacer para que ustedes vieran que también se puede realizar así, pues ahí está. A continuación de esto vemos aquí que ya estoy trabajando con el artículo. Esto, recordemos que es parte del elemento ID article, o dentro de la etiqueta article. Entonces aquí, ¿qué es lo que le hice? Ponerle su color de fondo, su alto, su ancho, alto, el margin left, que de hecho era para que no quedara tan pegado, y el margin top, que es este es, perdón, para centrarlo un poco, y este de aquí, el margin top, es para alejarlo un poco de la sección esta, que estamos viendo que aquí también estoy trabajando. Aunado a esto, también trabajé con los parágrafos, le di el color azul. Aquí le estoy estableciendo un borde de un píxel sólido para que ustedes vean el espacio que genera. El ancho y el alto, pues obviamente fue generado con la extensión del Web Developer Tools. Estoy colocándole el texto centrado y el margin, y un margin left igual para centrarlo un poco y que no quede descuadrado, y un margin bottom para que también se separe del otro parágrafo con el cual estamos trabajando. El H2 lo saqué de manera concreta de todo el artículo y así es como quedó, con un margin top del 10 y con un margin left de 564 para que quedara un poco más centrado. Después de esto estamos aquí ya trabajando con el contenedor.
que aquí le estoy colocando el background del color que viene con el color picker. Ya saben, se van a configuración en Firefox, después de ahí desarrollador web y escogen ahí el recoge color. Esto es lo que nos va a dar, ya solamente lo copian y con control V lo pegan. ¿Qué más le establecí? También le establecí un borde de un píxel. El margin left es para que quedara un poco más centrado. El margin top es para que se separara un poquito. Y el text align center es para, pues para que lo que está dentro del contenedor, del texto que está dentro del contenedor, se vaya hacia el centro y se vea un poquito mejor. ¿Con qué otra parte estuve trabajando? Con el aside, es decir, con la barra lateral que tenemos hacia la derecha de la sección. Entonces aquí, ¿qué color le di? Le di el color este, que es como un naranja. Lo floté de manera concreta, lo floté de hacia la derecha. Le di una altura de 486 píxeles para que ocupara todo su espacio. La imagen, pues la hice de 200 por 200 con un ancho de 200 y una altura de 200. El H3, con el cual ya estuve trabajando, le dan un ancho y un alto, igual con la misma regla por parte de la extensión de Web Developer Tools. Este color lo saqué de igual manera con el recoge color. El texto lo coloqué al centro. Y pues aquí estoy colocando el margin left para que pues se vaya más hacia, esté un poquito más evocado hacia el centro el H3 con el cual estamos trabajando, que es el que dice que es el que tenemos por aquí con el cual estamos trabajando. Enseguida lo voy a ejemplificar mejor. Y aquí estoy trabajando con el parágrafo del bilateral, el cual este es el de, con este estamos trabajando las ofertas y con este es el testimonio de me gusta esta página. También a su vez, lo último que estuve ya trabajando es con la página. Aquí le puse el clear bot para que no se fuera de manera concreta hacia el espacio de la sección, porque ese problema lo tuve, por eso le puse el contenedor div con la clase clearFix. Y después de esto, pues ya estuve trabajando con el contenedor F, con los H4, que es y aquí también le estoy estableciendo su clear bot y su margin top del 25%. Sin embargo, no va a ser necesario trabajar con esto, puesto que hay errores por parte del código. Pero esto nos sirve tanto a ustedes como a mí para seguir practicando y ver cómo mejorar el código sin ningún tipo de problema. De hecho, es muy sencillo el error, pero quiero que ustedes lo verifiquen. Si van al video número 2, ahí van a ver instaurado ya como comentario fijado. Ahí van a estar viendo ya pues el código de la página index.html. Y los estilos, pues obviamente aquí los estoy estableciendo. De hecho, estos códigos se los voy a dejar también como un comentario fijado para que ustedes trabajen de manera más cómoda y se vayan dando cuenta de cuáles son los errores. Ok, entonces, aquí tenemos ya todo esto en nuestro diseño. De aquí es de donde estamos sacando todos nuestros colores, etcétera. Entonces nos vamos aquí al proyecto. Recuerden guardar todo, pero ya les enseñé cómo utilizar de manera concreta también Visual Studio Code para que tenga ese autoguardado. Si llega a aparecerles que no se guardó bien, que no se pudo llegar a guardar su codificación, no hay ningún problema, solamente cierran esa advertencia que les aparezca y continúan codeando sin ningún problema. Y bueno, pues ese es el resultado final. Aquí lo único que ya hay que cambiar es este tamaño que vemos aquí. Es el tamaño de la fuente. También aquí este tamaño también se puede cambiar, al igual que de los H3 del banner de publicidad y de los testimonios, para que nos queden más apegados a lo que es la página.
Y aquí es en donde probablemente van a llegar a tener el mismo error que yo. Entonces, no le moví absolutamente nada más. Y pues aquí le estoy colocando ya. Doy por sentado que ustedes van a verificar cuál es el error. Digo, este va uno al lado del otro. Y también necesitan cierto tamaño y espacio para que se puedan ver en una sola línea. Eso es muy sencillo de quitar. No es nada del otro mundo. Y en un próximo video también lo estaremos viendo con más calma y a detalle. ¿Ok? Bueno, pues sin más dilación, pues me despido de ustedes. Ya saben, compartan este video. Regálenme un pulgar arriba. También recomienden y puntúen este tipo de trabajos, ya que con esto estoy mejorando cada día más. Y así para que la comunidad vaya creciendo poco a poco. Así que, pues nos vemos, no sin antes desearles felices prácticas informáticas. Y un consejo, no se desesperen en el diseño web, que en las maquetaciones web, puesto que para dominar todo esto, yo tuve que tomar varios cursos y también tener errores, como este es el caso. Son detalles que se pueden afinar, pero por ese tipo de detalles ustedes van a tener una experiencia. Y pues, como les repito, más adelante vamos a ver ese tipo de detalles. Saludos y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta luego.